Alma negra es un sincretismo, ritual, imagen, elementos, culto al café, una taza de café. Mi nombre es Tato. Yo soy Matsuko. Y Gabriel. Venimos como de ramas muy distintas. Uh-huh. Tato es programador, Matsuko es psicóloga, yo soy fotógrafo. Entre los tres, digamos que se creó una máquina súper interesante en donde cada quien es bueno haciendo algo. En marzo se cumplieron 2 años de que rentamos el local. Sin tener nombre, sin tener máquinas, sin tener proveedores de café, sin tener identidad gráfica, decidimos rentar el local. La historia de Alma Negra es que esa renta de ese espacio sin tener absolutamente nada nos sacó de nuestra área de confort. Brindar este culto a todos los procesos por los que ha pasado el café antes, ¿no? O sea, digamos que a nosotros nos toca hacer la última parte, pulir esos detalles. El café lo vienen trabajando desde el campo, en el beneficio, el tostado. Entonces, nos gusta ser cuidadosos con el trabajo que se ha hecho previamente. Una comunidad, vecinos y amigos, procurar que sea una experiencia para todos los que van al manejo.